Vamos de inmediato a tomar contacto con el colega Flavio Araneda. Él se encuentra, como ya lo habíamos dicho, en la comuna de Tomé, reporteando lo que ha sido una de las mesas temáticas, el trabajo de una de las mesas temáticas de la Convención Constitucional ahí en Tomé. Entiendo la Comisión de Sistema, Conocimiento, Cultura, Ciencias. Flavio Araneda, ¿cómo estás? Te estoy mirando en pantalla. Adelante con tu informe. Hola Hugo, ¿qué tal? Nos encontramos afuera del centro de eventos ubicada en la playa El Morro de la ciudad de Tomé, donde en estos momentos se está realizando la Comisión de Sistemas de Conocimiento, Tecnología, Arte, Culturas y Patrimonio de la Convención Constitucional. Se están realizando audiencias públicas tratando los diversos temas que atañen a esta convención para la redacción de la nueva Constitución. En estos momentos nos acompaña la alcaldesa de esta ciudad, Ivonne Rivas, que nos va a comentar cómo ha sido la jornada de ayer y también la de hoy. Buenos días, alcaldesa. Muy buenos días. Bueno, para nosotros los y las tomecinas nos sentimos orgullosos. Son días históricos que está viviendo nuestra comuna y por supuesto también en el país, donde los y las constituyentes vienen a los distintos territorios, vienen a Tomé, y en Tomé hay dos sesiones o dos comisiones que están sesionando, porque en cada una de las comunas que han salido a sesionar van con una comisión. Acá en Tomé no es menor, hay dos comisiones que están sesionando, dos comisiones que también son súper importantes. Yo les quiero contar que mi programa de gobierno comunal ciudadano lo construimos a través de Cabildo con mucha participación ciudadana. Y dos de los temas más importantes, más relevantes para nuestra comuna son los que se están sesionando hoy día: medio ambiente y ciencia, tecnología, patrimonio y cultura. Alcaldesa, ayer se dieron claras situaciones de descentralización, hubieron cabildos que se realizaron en la población del Menque, también en la plaza de la ciudad. ¿Qué le parece estas señales claras de representación ciudadana y búsqueda para escuchar a las y los vecinos de Tomé? Bueno, yo siempre he dicho que esta constitución nos va a representar a todos y todas, y esto obviamente nos reafirma lo que yo he estado pensando desde hace mucho tiempo, donde con estas visitas a los distintos territorios del país nos demuestran efectivamente que esta constitución va a ser súper importante y vamos a terminar con esta centralización que hoy día solo nos hace daño. A los alcaldes, alcaldesas, tenemos que ir 10, 20, 30 veces a nivel central, a los ministerios, para poder traer soluciones a la gente de nuestra comuna. Yo estoy convencida que acá se va a terminar la centralización y va a ser el comienzo de la descentralización que tanto se ha hablado durante todos estos años, pero que desgraciadamente nada se ha hecho. Así que optimista el que salgan a escuchar a distintos sectores. Efectivamente, ayer hubo un cabildo en la plaza, en la tarde se fueron a un lugar muy lejano, como es el sector de Menque, a escuchar a los distintos dirigentes, a los distintos actores sociales, para plasmar lo que hoy día se está trabajando acá. Nosotros en el desde el municipio, la semana pasada estuvimos haciendo un cabildo con 5 áreas temáticas y que con 120 dirigentes sociales, y que eso fue plasmado en un documento que ayer les hicimos entrega a cada uno de las y los constituyentes, donde es la gente, las y los ciudadanos de la comuna de Tomé, los que dicen qué es lo que ellos necesitan, cuáles son sus prioridades, y que en esta constitución esté plasmada y nos represente a cada uno de nosotros. También, obviamente, la esperanza de que con esta constitución vamos a tener un Chile justo, un Chile digno, un Chile paritario, un Chile plurinacional. Alcaldesa, consultarle qué tema debe considerar la constitución prioritario, qué trasciende en Tomé y que debe estar en la nueva constitución. Bueno, yo voy a hablar de los temas que obviamente están sesionando acá, porque son muchas las cosas que requiere, y por eso tuvimos un estallido social por tantas injusticias que se han cometido durante muchos años, y que desgraciadamente la gente siente que esta constitución, que fue ella en un régimen dictatorial, esta constitución que además fue
ella encerrada en una oficina con 4 o 5 personas, hoy día se da esta tremenda oportunidad de esta constitución que se está haciendo, que represente a cada uno de nosotros, que terminar con esa constitución que no defiende los intereses de la gente, que no se siente representada la gente. Esta nueva constitución es la esperanza que tenemos que va a ser distinta y que no me cabe duda que va a ser así. Por lo tanto, hay un tema que a nosotros nos preocupa mucho, que son empresas que se quieren instalar y que solo vienen a causar daño y que obviamente vamos a pasar a ser una zona más de sacrificio de tantas que hay en la región, en el país, como por ejemplo el vertedero en Curaco Alto. Ya el Curaco Alto es un sector rural donde obviamente la gente depende de su siembra, de su cosecha, y este vertedero solo viene a causar daño. La carretera de Torres de Alta Tensión y las mineras. Hoy día nos vemos enfrentados en Tomé, que se están construyendo monolitos en todo el sector rural. En todo el sector rural, y que obviamente son para instalarse minera, y que desde el día uno no lo vamos a aceptar, y le hemos pedido que aquí la constitución tiene que ser clara con respecto a esas empresas que se quieren instalar y que cada uno de los territorios no los necesita y no tampoco los quiere. Esa, el tema minero, ¿hubo alguna consulta del estudio? El sí. Tema principal que nos va a hablar la alcaldesa es sobre la instalación de empresas extractivistas en la comuna de Tomé. Sí, le iba a preguntar por actividad a desarrollar en la tarde, pero nos quedan poquitos segundos. Si puede responder en 3 segundos, ¿qué actividades tiene planeada con los constituyentes para la tarde? 3 segundos. En 10 segundos, alcaldesa, que tenemos poco tiempo, ¿qué actividad tiene con los constituyentes en la tarde? Bueno, en la tarde vamos a estar más o menos a las 5 de la tarde, vamos a tener una conversación, pero además vamos a entregar también antecedentes de la fábrica Bellavista, que el 2016 logramos declararla monumento nacional, pero desgraciadamente hoy día no hay una política de Estado para apoyar a lo que para nosotros es parte de nuestra historia, nuestro patrimonio, y queremos que también en la Constitución se pueda plasmar el que hayan recursos para poder financiar, para resguardar estos tipos de monumentos. Y lo otro es hacerle un reconocimiento a cada uno de ellos, a decirle que cada uno de nosotros tiene las esperanzas puestas en ello para tener, obviamente, esta constitución que sea justa, que sea digna y poder lograr lo que la gente hoy día exige. Un Chile digno para todas y todas. Muy bien. La alcaldesa Ivonne Rivas, alcaldesa de Tomé, en representación de todos los ciudadanos y ciudadanas de esta comuna, hablando de las temáticas que importan acá a la ciudadanía en Tomé. Muy bien, Flavio, muchas gracias. Impecable trabajo en la comuna balneario de Tomé. Un saludo a todos los tomecinos y tomecinas. Muchas gracias. Que esté muy bien, Flavio. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.